¿cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy, en un programa más de Conoce Tus Derechos, el día de hoy no pudo estar acompañarnos mi compañero Rogelio Pérez, director de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, pero en su lugar está mi compañera Mariana Martel, coordinadora de comunicación de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y bueno, la que recibo con un gran saludo afectuoso. Hola, hola amigos y amigas de la Comisión Mexicana. Pues ya saben, otro lunes más, otro programa aquí en Conoce Tus Derechos, con un tema igualmente muy interesante y con un invitado muy especial para que, bueno, nos pueda explicar un poco más acerca de esto que es el derecho a la petición. El día de hoy vamos a estar tomando este tema y pues yo creo que viene muy ad hoc, ¿no? Para que nosotros podamos saber qué es lo que podemos exigir y que además de que sepamos cómo exigirlo, ¿no? Pues Mariana, ya nos presentaste el tema del día de hoy, pero bueno, antes creo que tenemos que recordar que esta semana, bueno, juega México, ¿no? Ya es el último partido, entonces bueno, estamos bien emocionados el próximo miércoles por ahí de las 9, 10 de la mañana. 10 de la mañana. Entonces bueno, también en la comisión lo vamos a ver, esperemos que en sus escuelas, ¿no? En las casas donde nos estén viendo también estén pendientes de este partido. Bueno, como ya lo mencionaste, el día de hoy vamos a tratar el tema del derecho a la petición, no sin antes también, se me estaban olvidando nuestros amigos de Facebook Live, que bueno, estamos haciendo transmisión en vivo, ahí está Ángel. Les mandamos bueno, un saludo a todos los que nos ven, igualmente los invitamos a que nos sigan viendo porque vamos a tener, bueno, estamos haciendo una dinámica en la cual vamos a estar regalando un código, en este caso va a ser de Netflix, entonces para que ustedes puedan ver el programa y pues tienen que checar el código en cuanto salga para que lo puedan cambiar, ¿no? Entonces no sabemos en qué programa lo vamos a poner, por eso tienen que ver, pues ahora sí que todos, ¿no? Exactamente, para que estén pendientes de cuando salga este código y tengan por ahí de un mes, ¿no? Un mes gratis de televisión, series, películas. De sí, todo. De todas las series, ya saben, de Luis Miguel, todo, para que lo puedan estar viendo y también pues que utilicen nuestro hashtag, ¿no? Conoce Tus Derechos, para que nos puedan dar sus opiniones, recomendaciones, que nos den, no sé, opiniones, que nos cuenten, ¿no? Acerca de ellos y nosotros los vamos a estar leyendo siempre y vamos a estar tomando todo eso pues para mejorar el programa. Sí, recuerden nuestro Facebook, Comisión Mexicana de DH, Twitter, @comexdh, Instagram, Comisión Mexicana de DH, que acabamos de subir una historia, y también les damos las redes sociales de The Gest Media Educativa, que es Facebook, The Gest Educativa, Instagram, @tv.educativa, y Twitter, @thegest_media, también para que los visiten y bueno, puedan dejarles comentarios. Entonces, ¿te parece que antes de que iniciemos a tratar nuestro tema, presente a nuestro invitado del día de hoy? Sí, claro que sí. No. Y bueno, se los presento, él es José Torres. Hola Pepe, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Y Mariana, que fue su nombre. Y bueno, muchas gracias a la Comisión Mexicana de Derechos Humanos por este programa. Unas felicitaciones, que la verdad es que está muy padre. Y también a la Escuela Secundaria Técnica, ¿no? Pues sí, pues Pepe, muchas gracias por venir. Rápidamente se los presento. Tiene 27 años, ¿no? Es un chaval todavía. Es abogado por la UNITEC y bueno, ahorita lo presentaremos como colaborador de esta plataforma, ¿no? Que vamos a dar a conocer, ¿no? De Saber Votar. Así es. Pues muchas gracias, Pepe. Y si me ayudan, vamos con el video, el primer video, para saber de qué se trata este derecho a la petición, dónde está, de qué se trata, porque bueno, podemos opinar, ¿no? Pero a lo mejor no tenemos el conocimiento. Entonces, si me ayudan, por favor. Bienvenidos al Blog Ciudadano. Todos los días nos enfrentamos a problemas de los cuales nos surgen dudas y buscamos respuestas para poder sentirnos más tranquilos. Pero no siempre es fácil conseguirlas. El artículo 8 de la Constitución Mexicana habla precisamente de esto, el cual establece que con el derecho de petición podemos cuestionar a los funcionarios públicos sobre cualquier duda que tengamos. Por ejemplo, si un trabajador quiere saber cuánto le toca de aguinaldo, debe presentar su petición ante la Secretaría del Trabajo, y es el gobierno quien tiene la obligación de emitir una respuesta dentro del lapso establecido por la ley federal. Normalmente va de entre 10 a 30 días hábiles, dependiendo de la petición. Realizar este proceso suena bastante sencillo, pero en realidad no lo es, por lo que se recomienda ser auxiliado por un abogado. Sin embargo, cualquier ciudadano puede presentar su derecho de petición directamente. Así que ya no te quedes con la duda y exige tu derecho de petición. Yo soy Janet y nos vemos en la próxima. Y
Y bueno, ya un poquito viendo más este video, podemos entender acerca de qué se trata, ¿no? Muchas veces no se conocen todos los derechos que tenemos en la Constitución, ¿no? Entonces esto es muy importante porque esto nos da el derecho de poder exigirle a las instituciones que nos puedan rendir cuentas acerca de, pues, cómo va, o sea, cosas que nos interesan, ¿no? Este video, pues, es por parte del Instituto Tecnológico de Monterrey, entonces les agradecemos igual por el material. Y bueno, vamos a retomar un poco de qué se trata el derecho a la petición. Si me ayudan, por favor, con la infografía número 1 para saber, bueno, ya vimos que está en el artículo número 8 de la Constitución, pero bueno, les voy a leer que el derecho a la petición es aquel que tiene toda persona individual o jurídica, grupo, organización o asociación para solicitar o reclamar algo ante autoridades competentes, normalmente a los gobiernos o entidades públicas, por razones de interés público, ya sea individual, general o colectivo. Y como lo habíamos visto, está en el artículo número 8 en la Constitución, y este dice que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, pero en manera política solo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se la haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Entonces, bueno, ya vimos, Mariana, de qué se trata, ¿no?, el derecho a la petición. ¿Alguna vez tú has hecho un derecho, has ejercido este derecho? ¿Has hecho alguna petición, a lo mejor, ante algún funcionario público o ante una instancia? Pues sí, en realidad, de las únicas veces que lo he hecho es, por ejemplo, con mi número de seguro social, que tú puedes pedir que te digan cuánto es lo que tú tienes ahorrado en cada subcuenta, y también te mandan como que tu reporte y ahí aparece en dónde trabajaste, cuánto tiempo, cuánto aportaban. Entonces ese tipo de cosas, pues, es información que es nuestra, que está al alcance de nosotros, nada más que sí debemos de pedirla. Igualmente, pues, no sé, cuando estás pidiendo ahora, que es con lo de transparencia, todo eso también nosotros podemos exigir cuentas para que nosotros, pues, tengamos la seguridad de que las cosas se están haciendo bien y se están haciendo como se debe, ¿no? Muchas gracias, Mariana. ¿Tú, Pepe, has hecho alguna de estas peticiones? Muchas veces. Y aparte, bueno, creo que es importante mencionar que el derecho de petición, pues, es un recurso que tenemos nosotros como ciudadanos ante las autoridades para poder solicitar lo que queramos, ¿no? Como bien dices, por medio de transparencia podemos solicitar cualquier tipo de información, ¿no? Ya sean como los datos personales que habías mencionado, o datos que, bueno, deben de ser abiertos al público, ¿no? Sí, que los abogados retoman mucho, ¿no?, esta cuestión de derecho para pedir a las autoridades, ¿verdad? Así es, y sobre todo, también, me gustaría mencionar un poco de los requisitos que se necesita para el derecho a la petición, ¿no? Que debe ser por escrito, que debe ser de manera pacífica. Muchas veces, creemos que porque esa información debe ser, estar abierta al público, como de dominio público, ¿no?, que nos enojamos y podemos muchas veces agredir a las instituciones o pedirlo de mala forma, ¿no? Entonces, claro, sí piden que sea de manera pacífica y de manera respetuosa, ¿no? El tercer punto, como para de características que debe cumplir este derecho de petición, ¿no? Y, por ende, la institución tiene que entregarnos de manera, mencionabas en el artículo 8 uh-huh. constitucional, que debe ser pronto, ¿no? Y sobre eso hay temas encontrados, y de hecho hay jurisprudencia, porque, bueno, no determina un tiempo, no un tiempo determinado. ¿Cómo cuánto debe ser, ¿no? Así es. Entonces hay una tesis ahí sobre cuánto tiempo debe de ser. Y entonces estipula la tesis que debe ser por ahí de cuatro meses, ¿no? Que ¿como tiempo máximo? ¿4 meses? Como tiempo máximo. ¿De cualquier tipo de trámite? Bueno, de cualquier de derecho de petición. Ok. Oye, ¿cualquier persona puede pedir, tiene acceso o necesita a lo mejor tener un abogado para pedir información? ¿O cómo es cualquier el proceso? Persona puede hacerlo. La verdad es que es una cosa muy sencilla. Si ustedes se meten en internet, de hecho podrán ver hasta inclusive algunos formatos que existen ya. O sea, realmente, pues, no es como necesario, ¿no?, uh-huh. que tengan un abogado. La verdad es que es de una manera muy sencilla de poder hacer la petición. Pero muchas veces, pues, depende de lo que se esté solicitando, pues sí, igual está asesorado por alguien, ¿no? Okay. Pues muchas gracias, Pepe. Y ahora, bueno, vamos a ver la segunda infografía.
¿no? Que como veíamos este binomio de derecho a la información y el derecho a la petición, ¿no? Son como un binomio. Bueno, les leo que el acceso a la información se refiere al conjunto de técnicas para buscar, categorizar, modificar y acceder a la información que se encuentra en un sistema, base de datos, biblioteca, archivos e internet. El acceso a la información se aplica a la información que ya ha sido procesada por el entendimiento humano, por algún sistema de procesamiento automático, por lo que el objetivo es encontrar la mejor manera de obtener de manera inequívoca la información deseada, utilizando para ello el menor número de recursos. Entonces, bueno, platicábamos de este binomio, ¿no? A lo mejor del derecho a la petición, pero también del acceso a la información. Así es, que también es muy importante. Y mencionabas algo ahorita de datos que ya han sido procesados, ¿no? Muchas veces también existe, y también creo que es erróneo de nuestra parte como ciudadanos, que dices, bueno, ese dato está mal, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque son datos que tienen las instituciones. O sea, como los oficiales. Son datos oficiales, pero aparte de que son datos oficiales, muchas veces estos datos son los que ellos tienen. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, y que me ha pasado, yo hago muchas solicitudes de transparencia, ¿no? Las instituciones no están obligadas a crear formatos o cualquier otra cosa de documentos que nosotros querramos, ¿no? O sea, nosotros no podemos decir, ah, mándame un documento que tenga esto, 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 a ver, no existe, no está obligada a creerlo, ¿no? Eso también creo que muchas veces se confunde, ¿no? No, pero podemos alegar, es mi derecho de tener esa información, sí, pero no es tu derecho hacer funcionar a las instituciones para crear ciertos documentos que tú quieres. Entonces, por ejemplo, ¿no? Supongamos que están pidiendo a cualquier institución, no sé, el informe tipo financiero, ese tipo que ahorita están en transparencia utilizándolos, y ellos les mandan el informe anual, ¿no? Entonces tú tendrías que buscar en el informe anual los datos que tú solicitaste. Así es. Por ejemplo, y de hecho, digo, hay que solicitarlo y ellos y las instituciones deben de entenderlo de cierta forma, porque mira, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Eso de estados financieros tiene un cierto nombre dentro de, por ejemplo, las instituciones que están en la Ciudad de México, ¿no? Okay. Que se llama Programa Operativo Anual. Y entonces, digo, yo lo sé porque lo he solicitado y he tenido ese contacto, ¿no? Pero realmente la gente común y corriente, yo no lo sabía hasta antes. Antes de pedirlo, ajá. Yo no lo sabía. Entonces, como tal, sí ser más certero en la forma de hacer las peticiones. Y también saber qué pides, ¿no? O sea, qué es lo que necesitas y, como dices, investigarlo para que en ese momento tú lo llegues, lo solicites, sí. Y sea todo de manera mucho más eficaz, ¿no? Exacto. Sí, bueno, sabemos que hay una instancia de gobierno, ¿no?, que se dedica como a tener como este acceso, ¿no?, a la información. ¿Qué es el IFAI? El IFAI y también, bueno, en la Ciudad de México, el InfoDF. El okay. IFAI y el InfoDF también, por si que quieren también, ustedes. Perdón, Sí, no, adelante. Que también adelante. Tienen sus plataformas, ¿eh? O sea, ahí ya tienen plataformas, tanto el InfoDF como el IFAI tienen ya plataformas donde tú metes tus datos. De hecho, pueden ser datos, por ponerlo así, hasta ficticios. Uh-huh. No está como muy regulado ahí todavía. Y en la plataforma, ya sea en la nacional o en la del Distrito Federal, pues ir metiendo las solicitudes y a las dependencias que tú quieres, ¿no? Es una plataforma, la verdad no está tan compleja de utilizar, está sencilla, pero sí, sí hay que, eso sí quiero ser muy enfático, ¿no? Uh-huh. Que sí hay que determinar bien qué es lo que quieres pedir, ¿no? Y cómo lo tienes que pedir, sí tiene como su... Sí, que bueno, tiene que ser por exacto. Escrito, ¿no? Uh-huh. Que nos sea de la manera más respetable, ¿no? Exacto. Y bueno, siendo muy, muy conciso. Y bueno, amigos de las escuelas secundarias técnicas, recuerden que estamos en nuestro programa Conoce Tus Derechos con el tema El Derecho a la Petición. Y bueno, ya estuvimos viendo algunos datos importantes, ¿no? Que está en el artículo 8 en la Constitución mexicana. Y bueno, que también hay instancias gubernamentales que se dedican como a esta transparencia, ¿no? Por así decirlo, aquí en la Ciudad de México es InfoDF, como ya nos lo dijo nuestro invitado Pepe Torres, y a nivel federal, ¿no? Sería el IFAI. Y bueno, justo ahora también queremos que nos platiques un poco, Pepe, ¿no? Esta cuestión de transparencia, ¿no? Ahora que ya se vienen las votaciones,
muchas veces, ¿no?, los ciudadanos no sabemos ni por quién vamos a votar, ¿no?, quiénes están a lo mejor quiénes van a estar en la boleta, ¿no? Como que no nos interesamos mucho en informarnos, ¿no?, en saber quiénes van a tomar las decisiones, ¿no? Claro. Exacto. Creo que es importante ahorita y para todos los jóvenes con esta era cibernética, ¿no? Creo que es importante saber que toda la información está ahí en internet, ¿no? O sea, sí. Está como a la mano y a un clic, ¿no? Pero también hay que, hay varias instituciones que hoy en día se han dedicado, pues, a, por ejemplo, verificado, a saber si eso es real o no es real. Exacto, ¿no? Las porque fake también news, eso es, ¿no?, nos podemos encontrar con muchas cosas, ¿no? Y también, también es un mundo salvaje este de las redes sociales y del internet, porque en cualquier momento podemos ser transgredidos o, no sé, ahorita nos sale una mala palabra, nos sale cualquier cosa y un ya meme. Es meme. O sea, eso también creo que daña un poco a la persona y es como otro tipo de bullying que no solamente se vive en la secundaria, ¿no? Y pero saber que está ahí la información y que tenemos nosotros que determinar cuál información es verídica y tener criterio para hacerlo, ¿no? Que es muy Exacto. importante. Nosotros tenemos una plataforma que se llama Saber Votar. Ustedes ingresan sabervotar.mx. En esta plataforma lo que estamos haciendo es, ahí en estas elecciones se eligen más de 3,600. De hecho, son las elecciones más grandes en la historia del país, ¿no? Porque ha habido unos cambios en las regulaciones, sí. En donde ahora todas las juntaron y va a ser la primera en la que lo van a hacer así, ¿no? Entonces, de hecho, habrá, como bien dices, es una de las elecciones más grandes, es la elección más grande a nivel nacional. Y en próximos años, todas las elecciones de gobernador, diputados locales, se van a emparejar, se tendrían que emparejar. Y de esta forma... ¿Se van a elegir todos al mismo tiempo? Se tendrían que elegir todos al mismo tiempo. Si se recuerdan, por ejemplo, el año pasado tuvimos elecciones de lo que fue el Estado de México, el Estado de Nayarit y el Estado de Coahuila. Sí. Entonces, tanto en gobernador como en el tema del legislativo, ¿no? Lo que estamos haciendo en esas 3,600... Candidaturas que hay, bueno, más bien 3,600 puestos de elección popular, estamos haciendo... fichas de todos los candidatos de todos los partidos, con información que vamos recolectando de manera de investigación. De hecho, si ustedes ingresan a la página, pueden ver la metodología con la que lo estamos haciendo, ¿no? Sí, si quieres a lo mejor comentarnos un poco de la metodología, qué es lo que hace, ¿no?, para que la ciudadanía se entere a lo mejor de las propuestas que tienen todos y elijan, ¿no?, por a lo mejor por quién van a votar. Así es. Mira, un poco de esta metodología es que mantener, bueno, más bien, estamos buscando todas las noticias, un poco representa un poco de los medios tradicionales, que es, no sé, periódico, radio, televisión. Buscamos a las personas, un poco ponemos el perfil de quiénes son, no ponemos un currículum completo, sino nada más los últimos 3 cargos de elección popular o cargos que ha tenido, porque hay quien, como aunque no lo crean, no ha ostentado ningún cargo de elección popular, ¿no? Entonces, se pone el nivel educativo que tiene, los 3 cargos, sus redes sociales, y bueno, y después se compara, bueno, no se compara, sino que más bien ponemos 10 ejes temáticos, que entre ellos está, bueno, vida, familia, libertad religiosa, educación, justicia, que un poco ponemos esos temas un poco controversiales para también poder determinar, ¿no?, quiénes son nuestros candidatos, porque hay veces que en esos temas no dan una postura, ¿no?, sino que más bien se mantienen muy al margen y prefieren no meterse en problemas. Entonces ponemos eso y mediante un semáforo que va desde el rojo, amarillo, verde, y los vamos como calificando, ¿no? Que un poco es como buscar la tendencia de que las personas puedan ver quiénes son y compararlos, ¿no? Porque de hecho la plataforma es amigable con teléfonos, tabletas y con todo esto nuevo de la tecnología, ¿no? Y puedes irlos comparando. De esto hacemos de los 3,600 candidatos, bueno, más bien personas que son mucho más, no son 3,600, son mucho más. También hacemos, por ejemplo, en el tema de presidente,
de la República, hacemos de los equipos de campaña. De sus más allegados. De los más allegados, que en unos nos han salido hasta 100, ¿no? Okay. En algunos algunos candidatos. Sí, y bueno, retomando este tema del derecho a la petición, pues sí, muchas veces, ¿no? Ya se vienen las elecciones, muchas veces no sabemos a lo mejor ni qué nos están ofreciendo, ¿no? Por quién vamos a votar. Y también es, creo que nuestro deber, ¿no? Poco cívico, ¿no? El saber qué vamos a elegir, a quién estamos eligiendo. Y esta plataforma de saber votar, ¿no? Te da, nos da las herramientas. Esas, ¿no? herramientas para saber por quién a lo mejor, ¿no? Pues sí, son, creo que es muy importante. Y como bien dices, ¿no? Hoy en día tenemos como el acceso al internet, el acceso a todos estos... a toda la información. A toda esta información, que es valiosísima, ¿no? Y no solamente, digo, haciendo un comercial, no solamente, por ejemplo, en saber votar, ¿no? Sino que hay otras plataformas con las cuales hemos tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con Voto Informado, que está respaldado por el INE. Por ejemplo, de saber votar, lo estamos haciendo entre tres instituciones, que es la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Contexto Humanista y la Asociación Cívica Femenina. Y esto es mediante la observación electoral, ¿no? Sí, bueno, también recordarles que la Comisión Mexicana de Derechos Humanos es observador electoral, ¿no? Esto quiere decir que estamos pendientes del proceso electoral, no siendo neutros, nada más. Bueno, nuestra única tarea es observar el proceso. Y bueno, cuéntanos un poco, Pepe, tú que estás inmiscuido, a lo mejor que sabes, que has estado investigando, ¿no? ¿Qué información traen a lo mejor los candidatos? ¿Cómo crees que podamos tener, ¿no? A lo mejor los padres de familia, ¿no? Los mismos chicos o los docentes, ¿no? Poder generar a lo mejor esta cultura cívica desde la escuela. Esta cultura de investigar, de prepararse. Como de informarse, ¿no? Porque... de preocuparse, ¿no? Por las decisiones de todo el país y en general, ¿no? Mira, creo que es una buena pregunta. Creo que esto debe de ser debe de ser desde casa, una, el crearle a los jóvenes como esto de participar, pero sobre todo estar informados, ¿no? Y dos, creo que también desde las escuelas y desde los maestros, ¿no? Que puede ser, hacerles ver o más bien dejarles trabajos de investigación, ¿no? Crear en ellos esa necesidad de... Como la curiosidad, de curiosidad, ¿no? Curiosidad y de saber qué es lo que pasa y no estar conformes con una sola respuesta, ¿no? Sí, eso es importante. Exacto, ¿no? El cuestionarse, el saber a quién van a elegir, por qué propuestas lo van a elegir. Creo que todo esto es muy interesante y muchas veces a lo mejor sí se puede ayudar a formarlo desde la familia, pero también retomarlo, ¿no? En la escuela. Claro, y también un poco de iniciativa propia, el ser creativos, el creer así, bueno, voy a ver, no quedarme con una sola respuesta, ¿no? En este ejercicio que hemos hecho de saber votar, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, una, que no somos los únicos que hacemos este tipo de ejercicio, ¿no? Y dos, que también muchas veces la gente, por ejemplo, nos ha pasado cosas curiosas con esto de saber votar. Al principio de la página, cuando ustedes ingresan www.sabervotar.mx, cuando ustedes ingresen les va a salir un teléfono de WhatsApp. Bueno, en ese teléfono de WhatsApp hemos recibido llamadas, así de, que digo, parece que la gente dice, hay veces que dicen, no puede ser posible, ¿no? Uh-huh. Pero nos ha pasado, por ejemplo, con un candidato a gobernador, que una señora me habla y me dice, oye, es que ese candidato está mal, ¿no? La información está mal. Y le digo, a ver, ¿por qué está mal, ¿no? Lo que pasa es que él dijo que era casado. Entonces, ya haciendo una investigación, que a veces también caemos, y por eso creo que somos identificados como los chismosos, ¿no? Ya después haciendo una investigación, resulta ser que sí, estaba casado, lo habíamos puesto como viudo, se murió su primera esposa y se volvió a casar. Se volvió a casar. Entonces, pero para esa información, ese detalle, para la señora era importante. Y entonces, pues, tuvimos que hacer o modificar esas cosas, ¿no? Y creo que hoy en día tampoco es, no se accede. Por ejemplo, si nosotros accedemos a la página del INE, hay un apartado donde viene
conoce a tus candidatos y pones conocer a tus candidatos, y después te sale como ahí unas tablas donde puedes ver todos los candidatos a senadores, a presidente de la República, a gobernadores. Muchas veces también creo que en ellos no hay como todavía ese tema de la transparencia, no llenan esos formatos, ¿no? Que es importante que los llenen, ¿no? Exacto, y yo creo que, sí, perdón, Pepe, pero yo creo que sería un muy buen, no sé si característica, de nosotros también pedir, ¿no? Que ellos nos den esa información que necesitamos de transparencia, ¿no? Para saber por quién estamos votando. Claro, al final de cuentas, tenemos que ser conscientes de que ellos, nosotros estamos buscando ahora sí que una persona que administre. Que no sepa guiar, ¿no? Pero sobre todo es una administración que administre algún estado o algún país, alguna nación. ¿No? El país, ¿no? Todos los ya próximas alcaldías. Así, y entonces tenemos que nosotros también ser conscientes, los padres de familia, de los jóvenes, estar conscientes de qué es lo que queremos y cuál es la persona más preparada para ese puesto, ¿no? Exactamente, pues si nos quieres dar las redes sociales, sí. La página web, porque bueno, ya se nos está acabando el tiempo, bueno, mira, tenemos que empezar a cerrar. Estamos en Facebook, nos pueden buscar como Saber Votar, en Twitter estamos como Saber Votar, -MX, y en Instagram estamos en @ Saber-MX. Entonces, bueno, y la página de internet, rápido, sí, perdón, que sería www.sabervotar.mx. Pues, Mariana, vamos cerrando este programa, ¿no? Del derecho a la petición, ¿no? Ver también la cuestión de la transparencia y, bueno, esta plataforma que nos trae ahora nuestro compañero, ¿no? Pepe, Saber Votar, para que ahí se informen qué temas están tratando, qué dicen los candidatos y, bueno, que puedan tomar la mejor decisión. Recuerden que el domingo primero de julio, son las votaciones, así que invitamos a padres de familia, a los docentes, a los chicos que acompañen a sus papás, les recuerden que hay votaciones, a que todos vayamos a hacer este ejercicio cívico, ¿no? Para el bien de nuestro país, ¿no? Que es un derecho, pero también es una obligación. Exactamente, y bueno, igual pues quedarnos con la... Pues yo siento que es como una reflexión en la que no solamente ahorita, ¿no? Que es época de elecciones y que hay mucha información, que, o sea, no solamente ahorita hay que informarnos y hay que buscar y todo, sino en general, ¿no? Yo creo que se debería de hacer un hábito para tanto grandes como chicos de que puedan investigar sus derechos, responsabilidades, para que de verdad, teniendo la información, ellos puedan acercarse a las instancias o que puedan acercarse a cualquier persona y exigir y pedir lo que les corresponde, ¿no? Entonces yo creo que es una labor de todos como ciudadanos, es una responsabilidad de todos que debemos de afrontar y que debemos de saber manejar, ¿no? Para que pues el país vaya mucho mejor en todos los aspectos. Pues muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Pepe, y bueno, recuerden, les doy gracias a todos mis compañeros de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, también a nuestros compañeros de DGSTV que hacen posible el programa Conoce Tus Derechos, al doctor Abel Flores, presidente de la CMDH, y también al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias.